Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Esta vía que comunica Valledupar con los corregimientos del norte y sur de La Guajira se encuentra bloqueada por indígenas arhuacos, quienes exigen la presencia del gobierno nacional, ya que actualmente no cuentan con la certificación por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, que reconoce al cabildo gobernador elegido hace algunos meses por los mamos de dicha comunidad. La motivación de esta movilización ha sido porque nuestras autoridades, en conjunto con los mamos y miembros del pueblo arhuaco, pues han tomado la decisión ya hace más de 7 meses de elegir a nuestro gobernante, y sin embargo el gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior no se ha negado a registrar a nuestro representante, y esto ha hecho que se vulneren derechos como a la educación, a la salud, que nuestros jóvenes no pueden acceder a estudios superiores porque necesitan un certificado del cabildo gobernador. No han podido que se certifique pues nacimientos de los niños, y por ende pues no tienen acceso a la salud, y todo esto nos ha hecho a que exista una ingobernabilidad dentro del pueblo arhuaco, y necesitamos una respuesta del gobierno nacional. Nosotros el llamado que les hacemos es a levantar este punto de bloqueo y que definitivamente podamos darle también la tranquilidad a esas personas que vienen a realizarse también cualquier tipo de procedimiento, a tener el derecho también a movilizarse hacia la ciudad. En la ladrillera ubicada en cercanías al barrio Luchito del municipio de Agustín Codazzi, César, un joven de 26 años conocido como El Rey, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego. El hoy fallecido fue identificado por sus familiares que llegaron al lugar de los hechos como Reinaldo Arrieta. Funcionarios del Instituto de Recreación y Deportes del municipio de Chiriguaná exigen el pago de salarios atrasados. Son varios los contratistas, alrededor de más o menos 30 contratistas que están en esta situación, pero en este momento estamos haciendo presencia en la alcaldía 13 personas. Queremos pronta solución, queremos que nos paguen todos los meses adeudados. Habitantes del corregimiento de Zapatosa, en jurisdicción del municipio de Tamalameque, piden que las vías principales de esa población sean pavimentadas, ya que están llenas de cráteres. Por este sector y por muchas calles no se puede pasar, como lo acabo de decir. En invierno es peor, están llenas de agua. Bueno, pero siquiera por unos metros, pero siquiera las calles estas, la que está peor en estado es esta. Por aquí no pasa ni una bicicleta. Quiero hacerle un llamado e invitación al alcalde del municipio de Tamalameque y el gobernador de César para que solucionen esta problemática. Y vio mi vida que no es una locura, que como te quiero no he querido jamás. Samuel Morales y el acordeonero Jim López oficialmente hacen unión en la música vallenata. Esta es la primera fórmula del hijo de Caled Morales, quien a su estilo busca representar el legado de su padre. La unión se dio gracias a la canción Regalo de Navidad, porque nos conocimos en haciendo música realmente. Y ya comienzan a brillar las estrellitas de otra Navidad. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. En un intento de hurto a un consultorio de ortodoncia en la ciudad de Valledupar, ubicado en la calle 14, número 18A54, fueron abatidos dos presuntos delincuentes. Noticia en desarrollo. Hay uno que anda de terasteo, que es el que anda robando. Anda robando. A veces están todos.
Ah, no, este está de aquí, mira, está pelado. No, ya este está listo. Ya este está listo, ya. Este está listo, no tiene que estar pálido. En medio de un atraco fue asesinado Wilber Bolaño en hechos ocurridos en el sector del Porvenir en Valledupar en la tarde de hoy miércoles. El antes mencionado se encontraba a las afueras de una tienda cuando fue abordado por sujetos que se movilizaban en motocicleta y le pidieron sus pertenencias. Al parecer, la víctima se abalanzó contra ellos y le dispararon en el tórax lado izquierdo, por lo que fue llevado inmediatamente a la clínica pediátrica Simón Bolívar, donde lamentablemente falleció. El cadáver de la víctima fue llevado a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Esta vía que comunica Valledupar con los corregimientos del norte y sur de La Guajira se encuentra bloqueada por indígenas arhuacos, quienes exigen la presencia del gobierno nacional, ya que actualmente no cuentan con la certificación por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, que reconoce al cabildo gobernador elegido hace algunos meses por los mamos de dicha comunidad. La motivación de esta movilización ha sido porque nuestras autoridades, en conjunto con los mamos y miembros del pueblo arhuaco, pues han tomado la decisión ya hace más de 7 meses de elegir a nuestro gobernante, y sin embargo el gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior no se ha negado a registrar a nuestro representante, y esto ha hecho que se vulneren derechos como a la educación, a la salud, que nuestros jóvenes no pueden acceder a estudios superiores porque necesitan un certificado del cabildo gobernador. No han podido que se certifique pues nacimientos de los niños, y por ende pues no tienen acceso a la salud, y todo esto nos ha hecho a que exista una ingobernabilidad dentro del pueblo arhuaco, y necesitamos una respuesta del gobierno nacional. Bueno, ahora mismo, ¿quién es la persona a cargo? ¿Quién es el cabildo que ustedes, el pueblo arhuaco, eligieron? Nosotros hemos elegido a Darvavico Torres como cabildo gobernador. ¿Cómo va a ser, digamos, todo el proceso del bloqueo de la vía? ¿Qué esperan ustedes, la respuesta? ¿Cuándo piensan levantarlo? Pues hemos tenido contacto con algunos funcionarios del gobierno nacional. Nos han dicho que en el transcurso del día va a estar la viceministra del Interior. Sin embargo, si ella no viene con poder de decisión, pues seguiremos esperando aquí al ministro del Interior o al presidente Gustavo Petro, porque directamente son ellos los responsables en este gobierno para resolver esta situación que tenemos. Se está teniendo, tienen prioridad las ambulancias, las personas que vienen en mal estado de salud. Pues no hay acceso de vehículos, sin embargo, pues las personas están teniendo vía libre, pueden transitar libremente a pie. A raíz del bloqueo de la vía Valledupar con los corregimientos del norte y sur de La Guajira, el secretario de gobierno de Valledupar, Felipe Andrés Murga Vegas, le solicitó a los indígenas arhuaco abrir el paso no solo para las ambulancias, sino también para las personas que se desplazan en vehículos particulares a cumplir sus citas médicas a la capital del Cesar.
estos en delicado estado de salud, entre ellos ciudadanos de la tercera edad o niños, ya que dicha situación los está obligando a transitar a pie o a generar un doble gasto para abordar otro carro. Nosotros hemos sido respetuosos de la comunidad indígena, quien ha sido hermana de la administración municipal. Hemos respetado como dentro de los derechos esta marcha que ellos han venido presentando de manera pacífica, pero también hemos sido exigentes de permitir la libre movilidad, porque es un derecho también de los ciudadanos de Valledupar, de la comunidad que nos representa también ese tráfico permanente que tenemos entre La Guajira y Valledupar. También tenemos acá los corregimientos de la zona norte afectadas, y es lo que hemos venido solicitándoles, el levantamiento del bloqueo, que ubiquemos un punto específico en el que podamos llegar a algunos diálogos con el gobierno nacional y que ellos puedan realizar esta movilización que vienen haciendo de manera pacífica, pero que definitivamente está afectando a la comunidad vallenata. Solamente están dándose paso a la misión médica, a las ambulancias, pero esto no representa lo que nosotros queremos como administración municipal. Se les ha explicado que no solamente pueden permitir el acceso o el paso de estos vehículos, sino que hay muchas personas que hemos visto que vienen a realizarse sus procedimientos médicos, que vienen a realizarse controles de, digamos, de situaciones que ya vienen presentando con anterioridad, que tenían hoy sus citas médicas, que tienen controles quirúrgicos. Hemos visto a personas pasar con diferentes procedimientos quirúrgicos en muletas, hemos visto a adultos mayores también ser movilizados en sillas RIMAX, digamos, a lo largo del puente para poder transitar entre un paso y otro del puente. Entonces, nosotros el llamado que les hacemos es a levantar este punto de bloqueo y que definitivamente podamos darle también la tranquilidad a esas personas que vienen a realizarse también cualquier tipo de procedimiento, a tener el derecho también a movilizarse hacia la ciudad. ¿Va a poner el médico? Vamos para diálisis. Nosotros. Para diálisis. Sí. Pa... No nos dejaron pasar el carro. No, y mire cómo tenemos que llevar al señor. No lo van a dejar pasar, no lo ponga más bien. ¿A qué hora tiene diálisis? A las 5:45. ¿De dónde vienen ustedes? A Tonuevo y San Juan. Tras el caos que vive Valledupar en cuanto al tema de recolección de basuras, el cual es visible solo con transitar por algunas calles de la ciudad, este miércoles el operador para la recolección de residuos sólidos de Valledupar reporta que desde la madrugada de este miércoles se registra un bloqueo en una de las entradas de la ciudad, específicamente a la altura del balneario Hurtado, adelantada por miembros de la comunidad indígenas Aruacos, carretera que conduce al relleno sanitario Los Corazones, sitio de disposición final. El cierre de la vía del ingreso al relleno ha imposibilitado el acceso de los vehículos compactadores de aseo norte al relleno, lo cual podría generar retrasos en el desarrollo de la operación de recolección. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable, por ello Corpocesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad, no te arriesgues, es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpocesar eres tú, somos todos. Navidad, te desea Tortas Negre, un próspero año nuevo a toda su gente.
evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carro. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques. Este es el momento para amar. Este es el momento para soñar. Compartir en familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año. Son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar. Verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Saiko. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. En la ladrillera ubicada en cercanías al barrio Luchito del municipio de Agustín Codazzi, Cesar, un joven de 26 años conocido como El Rey, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego. A las 6:20 de la mañana de este miércoles, en la invasión Villa Luchito de Agustín Codazzi, Cesar, se registró el homicidio con arma de fuego de una persona de sexo masculino, identificada como Reinaldo Arrieta Ospino, de 25 años. De acuerdo al reporte preliminar de la Policía Nacional, la víctima, conocida como Rey y de oficio alfarero, presentaba un impacto de arma de fuego a la altura de la cabeza. Según la información de los habitantes del sector, en horas de la noche escucharon varias detonaciones. Sin embargo, pensaron que era pólvora y al salir en la mañana de hoy hallaron el cuerpo sin vida, informando a las autoridades. La inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades del CTI de la Fiscalía y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Un hombre de 28 años se convirtió en el primer quemado por pólvora en Aguachica, sur del Cesar. El ciudadano fue atendido en la madrugada del martes 13 de diciembre en el Hospital Regional José David Padilla Villafañe de Aguachica con una herida en su mano derecha. El informe médico indicó que sufrió un impacto con objeto detonante de pólvora tipo volador cuando presuntamente el afectado se encontraba en estado de embriaguez. De igual forma, la Administración Municipal, de la mano con el Departamento Administrativo de Salud de Aguachica, invitó a la ciudadanía y padres de familia a cuidar de los niños, niñas y adolescentes en estas festividades de fin de año. Con este suceso, en el departamento del Cesar se han registrado 11 casos de personas con quemaduras de pólvora.
comunidad en el barrio Sabanas del Valle incineró la motocicleta de un presunto ladrón, el cual fue capturado por las autoridades, quienes arribaron al sitio. Las autoridades en el departamento del Cesar lograron la captura de un hombre señalado por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, partes o municiones. Se trata de Iván Darío Builes Cortés, quien de acuerdo a la información de las autoridades se encontraba por el sector de la Universidad Popular del Cesar, UPC, al parecer cometiendo un hurto bajo la intimidación con arma de fuego. En el lugar se encontraba un grupo de mototaxistas, los cuales estaban en la persecución de un ciudadano que vestía un suéter color gris, y las personas en el sitio agredían al particular, indicó la policía. Asimismo, indicaron que la motocicleta en la que se movilizaba Iván Darío fue incinerada, y en la requisa se le halló un arma de fuego tipo revólver traumático modificado color plateado con 4 cartuchos 9 milímetros. Por lo anterior, se le hacen saber los derechos que le asisten como persona capturada y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por los delitos anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente, su situación jurídica, medida de aseguramiento en centro carcelario. Habitantes del corregimiento de Zapatosa, en jurisdicción del municipio de Tamalameque, piden que las vías principales de esa población sean pavimentadas, ya que están llenas de cráteres. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Iván Meneses. Me encuentro en el corregimiento de Zapatosa, Cesar. Las calles de esta población están intransitables, están hechas huecos, llenas de basuras. Por este sector y por muchas calles no se puede pasar, como lo acabo de decir. En invierno es peor, están llenas de agua. Por aquí no pasa ni una bicicleta. Quiero hacerle un llamado e invitación al alcalde del municipio de Tamalameque y el gobernador de Cesar para que solucionen esta problemática. Señor Juvenal, esta es una de las calles que están así en mal estado, intransitable. ¿Cuántas calles de este corregimiento están así? Todas, don Iván, todas. Eso, todas están iguales así, con huecos que la gente no puede transitar. Eso, cuando llueve, eso, la gente es embotada porque no pueden andar ni siquiera en chancla. Es esta calle, ¿verdad? Bajando del colegio a la esquina de la Finada Freddy. Y de ahí cogieron la principal, los callejones, eso no sirve. Ahí por ahí la gente, los viejitos, por ahí se cayó la suegra mía, se fregó el zancajito y ya no pueden ni caminar. ¿Le hace una invitación a las autoridades competentes? Claro, sí, señor. Claro. ¿Qué quiere decirle? Principalmente a la, al alcalde o gobernador, al gobierno nacional. Principalmente al alcalde, que se venga, fijarse, hombre, las calles que están mal en estado, para decir gracias al Señor, venga y los pavimente. Claro que usted ha ejecutado eso, señor alcalde, y el gobernador, el Cesar. Llegaron aquí, vieron, se comprometieron esto, pero gracias al Señor, tuvo usted en Bogotá, señor alcalde. Y les recordaron ese proyecto. Bueno, pero siquiera unos metros, pero siquiera las calles estas, la que está peor en estado es esta. ¿En invierno estas calles se empeoran? En invierno, eso no se ve sino cielo y agua, aquí no se ve tierra. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Llegó la época más linda del año, la Navidad. Y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. ¡Ah! Y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. Promociones El Poderoso.
Cotra Cesar. Contamos con servicio a domicilio. Horario de atención de 5 de la mañana a 7 de la noche. Llámanos Cooperativa Valledupar 310-655-9818. Cooperativa Manaure 312-668-8416. Viaje seguro Valledupar Manaure, Manaure Valledupar. Servicio de encomiendas. Servicio individual especial. Cotra Cesar. Valledupar Cesar. La Universidad Popular del Cesar informa que tiene abiertas inscripciones para las especializaciones en epidemiología, salud mental, salud familiar y comunitaria, gestión de la calidad en áreas quirúrgicas y centrales de esterilización, maestría en microbiología agrícola e industrial y doctorado en medicina tropical. Informes al 302-252-4153 o a posgrados@unicesar.edu.co. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el Mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. 1, 2, 3. Esta Navidad quiero contar con toda mi familia. Yo quiero contar muchos regalos. Yo quiero contar con natillas y muchos buñuelos. En esta Navidad yo no podré contar. Que esta Navidad la pólvora no cuente contigo. El Cesar se ilumina sin pólvora. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Y ya comienzan a brillar las estrellitas de otra Navidad. Por las calles se ven las lucecitas de aquellos niños que salen a jugar. Samuel Morales y el acordeonero Jim López oficialmente hacen unión en la música vallenata. Esta es la primera fórmula del hijo de Khaled Morales, quien a su estilo busca representar el legado de su padre. La unión se dio gracias a la canción Regalo de Navidad, porque nos conocimos haciendo música realmente. Yo tuve la oportunidad de conectar con el maestro Gaby Arregocés, que es el compositor de esta canción, amigo de mi papá. Y bueno, nada, tuvimos la oportunidad de entablar esa misma relación de amistad que tenía con mi papá y hablamos de un tema de Navidad y pues yo estoy viviendo en Barranquilla por la universidad y yo me vine acá a grabar las voces de la canción y cuando yo llego me encuentro con mi compadre Jim, que era el que estaba pues dirigiendo todo, fue el que produjo la canción, tocó el acordeón y el piano. Entonces ahí como que en el primer momento hicimos clic, digamos que un clic musical, y bueno, desde ahí como que empezó
esa sensación de que teníamos que trabajar juntos. Y bueno, ayer oficializamos ante todos nuestros seguidores la unión, mi primera fórmula. Y bueno, nada, estoy muy agradecido con Jim por haber confiado en mí. De aquellos niños que salen a jugar, mucha nostalgia, también lindos recuerdos nos quedarán de este año que se va. Bueno, no hay mucho que decir. Ante todo, agradecer a CNC por abrirnos las puertas. Y bueno, ya él lo dijo todo. Gracias a Dios por esta unión, gracias al maestro Gaby Arregocés, al cual le extendemos este saludo, que gracias a esa invitación que él me hace, pues hoy estamos estrenando esta fórmula para el vallenato. Mucha nostalgia, también lindos recuerdos, no quedarán de este año que se va. Realmente en mí siempre estuvo y en mi equipo de trabajo siempre estuvo encontrar una fórmula, pero la fórmula indicada. Porque, pues, obviamente, para nadie es un secreto que el legado que tengo que seguir es un legado bastante grande, es un legado que tiene mucha trayectoria, porque, pues, la dinastía no solamente es mi papá, sino también mi abuelo. Entonces, realmente estábamos como en esa búsqueda de una fórmula, no perfecta, pero sí indicada. Y bueno, creo que se dio la oportunidad con Jim y fue algo muy espontáneo porque no es algo que nosotros estábamos buscando, fue algo que se dio. Entonces creo que Jim es un joven muy talentoso, toca el acordeón, toca el piano, es compositor, es productor. Entonces, ¿por qué no aprovechar el talento que él tiene y unirlo con el talento mío para hacer una gran fusión y una gran unión? En tanto tiempo buscando mi fortuna, ya la he encontrado de una forma especial. Y vio mi vida que no es una locura, que como te quiero no he querido jamás. Y yo qué culpa tengo si es que tú me encantas, tu mirada me mata, eres la triste que alumbró mi vida, por tu beso quedaría. Ahorita mismo tenemos una presentación en Villavicencio, el 17 de diciembre estaremos en Las Palmas, es un evento bastante grande, es una viejoteca navideña. Y bueno, nada, para este año que viene, realmente para nosotros dos se viene mucha música y mucho trabajo, porque realmente a partir de esta unión, lo que queremos es trabajar, es llegar a los corazones de la gente, de las personas que nos están escuchando, que nos siguen. Y bueno, nada, siempre ha sido ese como mi propósito y Jim tiene el mismo propósito y creo que eso también, esas ganas de salir adelante de ambos es lo que ha hecho que pues estemos aquí hoy parados. Y ya comienzan a brillar las estrellitas de otra Navidad. Y por las calles se ven las lucecitas de aquellos niños que salen a jugar. Mucha nostalgia, también lindos recuerdos nos quedarán de este año que se va. Mucha nostalgia, también lindos recuerdos nos quedarán de este año que se va. Hey, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Samuel Morales y Jim López y estamos muy agradecidos y estamos muy contentos de estar aquí en CNC Noticias.